Y acababa preparando el insumo para el gasoil. Volvimos al campo. Tengo la idea de arrancar a filmar esto y después ponerlo con el video de la cosecha de soja, porque ya les edité y filmé y hice un video. Así que vamos a hacer dos videos distintos, se podría hacer en un día. Vamos a sacar el 28 porque vamos a darle un rollo a las vacas y después metemos la cosecha ahora acá adentro. Y bueno, dimos el arroyo, vamos a empezar a mover los fierros para poder sacar la coali. Se lleva la acro por ahí, que esperemos que ande todo bien, porque la necesitamos sí o sí para soja. A la PC habría que cambiar las cubiertas, pero bueno, esperemos que lleguemos. Y después sacamos la fumi esta, y después estaría listo para darle arranque. A ver acá las cosas que hay. Ajá. Está pesado. Ahí le ajustamos un toque los bornes de vuelta. Vamos a ver qué hace. Está. Complicada la bajada para todo.
Muchacho, estamos en el campo y miren eso. Y miren esto. La traje a mi señora y hoy, ¿dónde yo? Y hoy vamos a llevar los fierros a la soja. Vamos a probar a tillar. Vamos a ver cómo están los terrenos. Tengo varias cosas que contarle. Ahí adentro está la coalis lista para salir el moraliano. Hay que echarle gasol y unas bulbeses. Pero esas cosas las vamos a hacer a la tarde. Ahora es el mediodía. Y les voy a mostrar eso. Si yo te traje a laburar, bo. Ahora te da vergüenza la cámara. Bueno, listo. Toma, este es tu trabajo. No, muchacho, ahí el patrón está abriendo el galpón. Así que sí, dámelo bueno. Ahí el patrón me dio la orden de ordenar el desastre que él dejó. Miren que un destornillador encontraba Mercado Libre en la ciudad. Buscámonos esto, no se encontraron, pero Mercado Libre sí. Está muy bueno. Bueno, vos ordenadme todo esto. Ahí quedó más lindo. Falta la 13, andas a ver dónde está. Pero bueno, les comento, la coalis no estaba acá al final. Esta es la plataforma. La coalis ya tengo. La tenemos. Allá, si le cambió unos engranajes, acá está la tolvita. No sé si se le habrá hecho algo, engrasarla seguro. Hay que terminar de preparar la balanza y todo eso. Parece que vamos con el 28, aunque hay barrito. Eso va a estar lindo. Vamos, princesa, me tenéis que firmar allá el engranaje de no sé qué que puso el nuevo patrón. Ahí arrancó, loco Alice. Si me siguen en Instagram, van a saber que se le cambió la cola al escape, ahí. Si se acuerdan, esa está toda oxidada. Y ahora creo la vamos a dar, hay que echarle gasoil. Y ahí le muestro el engranaje. Oh, miren lo que hay acá. Tenemos estos postes y varillas para hacer un poco de alambrado nuevo. Creo que este va a la entrada, que está bastante fea. Muy lindo. Un buen... Es quebracho colorado, ¿no? Es quebracho colorado. Capaz voy a tío cualquiera bolas. No sé nada de madera. Bueno, parece que antes de engancharla van a probar la plataforma, si anda todo bien. Antes de engancharla, antes de echarle gasoil, digo cualquier cosa. Este muchacho, el engranaje se puso nuevo. Ahí va. Con cadena. Y aquel creo que también. No estoy seguro. Que ven que ya está bastante arrimado a la polea esta. Y ven cómo dejó marca. Y está, eso se arregló y quedó impecable. Creo que fue... Ahí el escape. Vení, corta nomás. Vení, soy. Creo que la última vez que vine, o sea, filmé cómo la movíamos y todo ese show, y creo que se llegó a apreciar cómo estaba medio oxidado y el escape. Entonces, el patrón consiguió ir la curva esa, en el mismo lugar, ¿se acuerdan? Creo que le filmé cuando le puse el escape, el silenciador del Peugeot. En ese mismo lugar tenía la cola esta. Y nada, creo que fueron los únicos arreglos. Esperemos que sean los únicos.
acuerdan del aceite? Que estaba viejo también. Bueno, se le cambió. Y ahora, como ven, se ve sucio ahí abajo. Ya está nuevo. Corta nomás. Ahí viene la nafta y le echamos bastante. Muy bien, se moverá. Oh, como ven, es la nafta. Tiene un motor, es el Land 6 de un Chrysler. Señor, ¿qué dice? De un Chrysler. A ver cómo labura. Muy bien. Qué tarea más complicada. Pasalo por acá, así queda más derecho. Ahí va. Muy bien. Así me gusta. Que me avise cuando se llena. Acá. ¿Qué está haciendo el loco con los cables? Los empalme. Para la balanza. No vamos con el 28, vamos con este. Ya 17 mismo. Vamos a cambiar unas secciones, mijo. Aflojame, sí. No tengo una llave medida para no usar la francesa. Tengo que haber traído mi caja. Bien, te olvidaste la caja. Sí. Falta la llave. El molinete, sí. Bueno, ahora sí conseguiste llavecita 10, 11, ¿no? Vamos a cambiar todo. Bien. La nueva. Uh-huh. ¿Qué marca? Terratrack. Terratrack. Qué manera de hacer publicidad yo. Bueno, vení, compañera. Ahí se escucharon y supongo que vieron. Sacamos este puntón. Así sacamos estas. ¿Cuáles eran? Estas dos, supongo. Sí, estas dos cuchillas. Y ponemos esta dos, nuevita. Esas son tuerquitas 10. Fíjate, sí, por ahí son 10, pero están aplastadas porque son autofrenantes. Entonces alguna cara te va a andar. La 10 y capaz que la otra cara te anda la 11. No, ni 10 ni. Bueno. ¿Vos sí que está bueno? No es ni 10 ni 11. Así que. Le damos con la francesa bien ajustada. Ahí va. Uno por ahí. Bueno, la coma. Ahí va. Oh. Porque dieche. De peso, dice. Afuera lo viejo. Aquí. Adentro lo nuevo. Tiki. Y armamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y para que la gente sepa que me está sacando? No quiero. Dale, tenés acá. No quiero. Dale. Yo no quiero traer. ¿Qué? Intenté no errarle. Bastante nublado, che.
va a secar poco el terreno. Se me había ido una torquita para adentro. ¿Cómo va? Bien. La parte lastimada. Se me lastimó la compañera. Está incómodo en esa noche. ¿Vale? Pasito. ¿Una? Bueno, listo. Córtalo. Ahí va. ¿Uno? Bueno, listo. No. Ah, este se gira. Tengo que buscarlo ahí. Ahí está. Dale. Te queda firmado. Ahí está, saltó. Qué sufrimiento. Sí. ¿Va? ¿Una? Dale, dos. ¿Cuánto te mueve? Dos. Cuatro. Tres. Bueno. Bueno, estamos acá. Crecimos otro. Limpiando la zaranda. Acá la zaranda para trigo tiene, son zarandas ajustables. Ya ahí es grande. Esto está dividido en dos secciones. Son dos zarandas. Para la abertura acá hay un. A ver si lo tengo. El patrón explicándole a la yerna cómo es el tema acá de la limpieza. ¿No hay huevo? A ver si ponen huevo la china. En los sacapajas. No, te son las zarandas. Sacapajas son estos. Las zarandas justas. Entonces con esto vos introducís en la requisita que tiene. Y sabes la abertura que tiene. Acá tengo que regularlo como entre 2 y 14. Métase, compa. Mucho. Esto lo pongo medio al tuntún. Muy bien. Ahí están 12. Ah, de ese no precisa. Ahí 11. Entonces, como menos me da peso para sacar las dos iguales. Uy, acá se hace grande, ¿eh? Abrís, ¿ves? ¿Tú cómo mueves? ¿Viste? ¿Eh? Entonces, más o menos. Para que no cambie, que no fijo. Con la cabeza, ¿no? Sí. Hay que cuidar la cabeza, por donde da queda como un fierro. Ponemos, entonces dejamos las dos iguales. Que le he usado pocas veces yo, pero he hecho muy bien. Al tanto. Y pasa a lo que es el cilindro de granador. Cilindro de granador. Lo muestro con la mano acá. Si te das cuenta. ¿Ves? Todo ese material que yo te decía viene y pasa entre la camisa cóncavo y las barras. Estas son las barras, también tienen dientecitos, ¿eh? Sí. Entonces pasa por acá y entonces ¿qué hace? El grano va acá, vas a ver, como unas tipo zaranda así, pero es ciega, digamos, no tiene agujero. Es simplemente para que el grano caiga y lo que es todo lo que es cascarita y todo lo más fino, digamos, de lo que se desgrana,
queda arriba. Y esto que es la paja, que son los tallos, todo eso, pasa y va al sacapaja que ahora te lo muestro. Entonces termina, ahora sí lo vas a ver. Termina esa zaranda ciega, digamos que yo te digo. Entonces viene el grano por debajo y todo lo que es cascarita va arriba. Cuando llega, a ver, alumbramos esa parte. Cuando llega ahí a la parte hueca, viste que tiene como un peinecito. Ajá. Ahí viene el viento. Entonces toda esta zaranda y ahí empieza a trabajar el viento. Entonces el grano cae. ¿Eh? Y el viento te tira todo lo que es el casillo para acá atrás. Y la paja ya pasó a la otra parte. Después te la muestro. Porque acá está separado, digamos. Es donde toda la parte grano y desechos chicos están acá. Pero los desechos grandes quedan arriba en los sacapajas. Entonces cae el grano acá. ¿Eh? Entonces ya el viento te tira todo. Y acá termina de procesar. Esta es la última zaranda. Que también tiene viento. ¿Eh? Entonces por ahí, cuando queda algún granito sin desgranar o alguna chaucha o alguna espiga, viene acá, cae de vuelta y tiene un proceso de retrilla que se llama. Entonces ahora te lo muestro. Y lo, todo lo cascarita, listo, y lo tira acá al piso. Ya ahí no tiene que haber grano, no tiene que haber nada. Entonces cuando alguna, que la zaranda no pasa porque quedó alguna chauchita sin desgranar, cae acá a este sector y como es, y lo agarra la retrilla. Las retrillas son dos molinitos. Entonces la retilla cae, tiene la, el sinfín partido al medio, entonces 50 por un lado y 50 para el otro, tiene dos cositos de esto iguales. Entonces lo agarra tipo este desgranador, lo tira por esta turbina y lo vuelve de vuelta a la parte de la zaranda huecada, ¿eh? A la parte de la zaranda ciega. Sí. Y después ahí termina a procesar. Así que ahí más o menos sería el, donde están los sacapajas. Desgranado, desgrana y sale. Lo que no desgrana, porque pasa, porque está más húmedo, está verde, hay chauchas verdes. ¿Qué hago yo en este caso? Esto lo tengo que ver ahora. Cuando la chaucha está muy verde, ese pequeño de esa retrilla se hace una pasta, se hace una goma, porque ¿te acuerdas cuántas que el año pasado pasaba? Bueno, sí. Entonces esta zarandita la dejo bien cerrada para que cuando el grano verde ahí no procesa, viene por acá y ya me lo tira afuera. Claro. Porque ese grano verde para problemas. Humedece el otro cereal, te atora la retrilla. Entonces lo único es cuando pasan, tienes esas condiciones, lo que hay que hacer es eliminarlo al grano verde. Cerrar y pasar el grano. Exacto, eliminándolo más lo te evita problemas. Entonces, ¿ves? Teníamos una retrilla y acá tenemos otra retrilla. Somos dos. Linditos acá. Entonces vuelven de vuelta, ¿ves? Toda esta turbina lo manda allá adelante de vuelta. Vamos a ir a la sacapaja. Donde termina el cilindro, todo es sacapaja. Taca, 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 hasta que termina hacia atrás. Cuando termina ahí atrás, lo agarra el triturador, que es el que desarma y rompe el material. Todo esto, ¿qué hace también? Grano que queda, tac, esto está siempre, son todos, van en movimiento. Uno salta para un lado, para el otro, ta, todo así, va moviendo. Y todos los granos que están dentro de esa, digamos, desecho, caen, porque esto, ¿viste? Tiene como una batea, y con la inclinación y el movimiento, van también todos hacia adelante a la parte ciega, se te decía. Y bueno, ahí es el proceso. Y acá ya, cuando sale acá ya, también no tiene que tener nada. Eso que después el trabajo de ustedes cuando vayan a estudiar va a ser pérdida, a ver por qué pierde la cosechadora, dónde se me van los granos. Y se te va por cola, como dice, que a veces la cola de la máquina puede ser sacapaja cuando no sacude bien. ¿Por qué a veces queda el grano en el sacapaja? En la paja acá, cuando el cilindro está muy abierto. Cuando esta abertura que te mostré es muy grande, ajá, pasan granos sin procesar, digamos. Entonces hay que cerrar más el cilindro. Entonces el cilindro se cierra con una palanca ya. Entonces, cerrar cilindro. El cilindro siempre es un eje, está fijo. Sí. Lo que haces es mover la camisa, la arrimás o la separás del cilindro.
por estas barras. O sea, un comando tiene lo mismo sistema al otro lado. Y entonces ahí arrimas o abrís más la camisa. Y después, ¿qué pasa? Tenés pérdidas también en el cabezal. El cabezal a veces o vas muy rápido con el molinete, tenés mucha velocidad de avance y las plantas las peinás. En fin, hay varias series de cosas. Hay una velocidad que hay que medianamente respetar. 7, 8, 5 en las peores condiciones. Esa es la velocidad de trillo. A veces se anda 10, pero depende del cereal. Pero bueno, depende de la calidad de la máquina. Sí. Y, ¿cómo es? Así que bueno, después yo bajo esto. Este defecto. Acá termina de acá sale todo esto. Y este es el deflector, digamos, para que... ¿Qué pasa? Todos los desechos tienen que quedar en el ancho de la plataforma, del cabezal, para que quede todo uniforme. Entonces, bueno, eso después se descompone. Si hace así, por el tema de la siembra directa, ¿viste? Que no quede. Si tenés que hacer rollo, por alguna u otra cosa, que quieras hacer una reserva, esa palanca la pones para adelante y todo pasa sin procesar. A ver, haceme la palanca. Ahí está. Mira cómo se ve. Yo le cierro esta parte, que sí, es la que va a tapar, entonces viene y cae directamente acá. Entonces, para algún rollo, para lo que sea, que también se puede pasar. Hasta ahora, en fin. Bueno, más o menos. Bueno, vamos. ¿Entendiste algo? Sí. Ahí produce el viento. Ahí está el ventilador de la máquina. Todas, acá nadie inventó nada, ¿no? Porque... ¿Cómo levantar y cómo determinar? ¿Quién dice que las mujeres no pueden aprender y trabajar en el campo? El tema no va a encontrarla. Y yo tuve suerte. Normalmente la tiraban con otro tractor o con caballo, de ahí arrancaban, pero bueno, en síntesis, ¿ves? Tenemos el caracol, tenemos el embocador, pero acá está todo junto, ¿ves? Claro. No se separa la máquina. Si vos querés transportarla, tenés que transportarla de esta forma, y si tenés que desarmarla por una cosa, tenés que desarmar ahí atrás, que bien después las máquinas más nuevas vinieron con un carrito, pero llevaban ese pedazo de embocador, de acarreador. Y bueno, ese molinete, o sea, un molinete rígido, digamos, no tiene peines ni es retral. Sí. Molinete rígido, pero, ¿ves? Funciona con la cuchilla, con todo. Y bueno, y también está el proceso del cilindro, ahí están las ventanitas que voy a abrir. Acá tienen, que se observa ahí, ¿ves? Los sacapajas, bueno, y acá arriba la zaranda. Esta máquina, con la de las pocas que hay, que vino con segunda limpieza. Segunda limpieza. Estas máquinas eran prácticamente limpiadoras. Pero ves, tenemos los sacapajas. A ver, acá te das cuenta de cómo son los sacapajas. Sí. ¿Sí? ¿Cómo trabaja ahí? Pero esto no tiene titulador, no tiene nada. Lo único acá tenía un eje que desparramaba nada más. Entonces tiene un desparramador. En una segunda limpieza que tiene. A ver, vamos al otro lado de vuelta. Echaba el cereal. ¿Eh? Y lo pasa de vuelta a un juego de zaranda que hay arriba. Después pasa por ese eje, el chinchito aquel, y la tira acá, a la otra segunda nube. Esta tiene dos nubes. Después lo pongo en el eje de atrás, como donde hasta que llega el cereal a la torre. ¿Ves? Ese ejecito, que sentamos ya, pasa esa noria cortita y ahí tiene un clasificador. Clasificador, servidor, que le llamaban entonces. Todo lo que es la calidad buena de la semilla va cayendo para allá, viene en la punta, sale toda la maleza y acá sale lo más finito, por ahí grano quebrado, todo. Ahí se ponía la bolsa antiguamente, pero ahí tiene un proceso de que atrás se hizo un hueco, pasa el cintrincito aquel chiquito, si vas a ver aquel tubito, y carga la tola, y la tola va al acoplado. Pero ahí está el ventilador, este ventilador, en vez de tener dos vertical, este tiene un horizontal grande, y tiene un ventilador y tiene otro ventilador acá, tiene segunda limpieza, entonces tiene otro ventilador ahí atrás, ¿ves ese tubo? Sí. Ahí tiene otro ventilador para limpiar esa sección de zaranda. Así que este ventilador limpia ahí como el otro, como el anterior,
pero tiene otro ventilador para la otra segunda sección de salón. Por eso le llamo una cosechadora con segunda limpieza. Hoy esto sirve para pisar lotus, trébol, todas las semillas finititas, ¿viste? Para la pastura. Así que bueno, quedó varios años con la salita. Pero después en síntesis, bueno. Ahí se ve mejor el ventilador, ¿eh? Tenés el ventilador de abajo, un poco más grande, y el de arriba que es para la segunda limpieza. Y acá aprendí, en ese. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vámonos? Sí, vamos. ¿Cosechamos? Sí, cosechamos. Con esta zaranda, y acá tiene esta baterita, ¿ves? Es una chapa lisa. Ajá. Que va... No, ese que vas a ir a ver ahí, mira, ese es sin fin. Sí. Es el de retrilla, ese que yo te digo que está partido al medio. Claro. 50% por un lado y 50% por el otro. Pero en este que no lo ves, por esta chapa, hay otro sin fin allá adelante. Y vamos, ahora ahí está cayendo, o sea, lo que es grano, listo. Ese se va directamente a la noria. La noria es esta, ¿ves? ¿Qué es una noria? Te das cuenta, es una cadena con pala. Ajá. ¿Ves? Cadena con pala. Entonces viene vacía de este lado y agarrea. Sí, así. Viene vacía para acá y lleva de este lado. Esto tiene una chapa en medio. Entonces vienen las palas vacías acá y cargan las palas acá. Y llegan hasta. Esto está muy escondido. Subite. Ahí hacemos con la noria, en el sinfín ese. Y echa la semilla, y después ahí tiene otro sinfín y lo echa al tubo de descarga. Es el proceso. Bueno, muchachos, qué hermosa explicación le dio el patrón a mi novia de cómo trabaja una cosechadora. Creo que varios de ustedes les va a interesar también. Siempre me piden que hable y explique. Está todo listo para irnos. Acá mira el Agron con el 28. No sé si iremos con el 28 igual o el John Deere. Bueno, los dos son John Deere. Creo que voy a hacer... Acá lo voy a cortar. Me van a odiar, pero bueno. Voy a hacer dos videos, me parece. Uno preparando toda la máquina, todo lo que hicimos la mañana. Otro yendo a cosechar. Así que eso lo veo después igual, pero bueno. En un rato nos vamos a cosechar, y si no es ahora, ustedes lo van a ver en 2 o 3 días.